Tras 4 años sin sacar material discográfico, Selena Gómez da a conocer los detalles de su nuevo álbum, el cual tiene como nombre Rare o Raro en español. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? La intérprete de Lose You to Love Me, Selena Gómez, ha lanzado un tráiler para dar a conocer los detalles sobre su próximo lanzamiento musical. Selena reveló que será lanzado el próximo 10 de enero de 2020. La cantante se encargó de compartir dicho tráiler a través de su cuenta oficial de Instagram diciendo: "No puedo creer que estoy revelando la portada y el título de mi nuevo álbum Rare, disponible el 10 de enero. Es la música más honesta que he hecho y no puedo esperar a que escuchen mi corazón, pueden preordenarlo ya". Y atentos, porque también la artista ha revelado el track de las canciones que traerá su nuevo álbum musical. Se trata de 13 canciones que tienen como nombre en español: Perderte para Amarme, Mírala Ahora, Raro, Bailar de Nuevo, Anillo, Vulnerable, Gente que Conoces, Déjame Llegar Allí, Habitación Llena de Gente junto a Six Flag, Un Poco Loco, Divertido, Cortarte y por último Un Lugar Dulce con Kid Cudi. Por el momento solo queda esperar el próximo 10 de enero para escuchar el nuevo lanzamiento musical de Selena, pues hasta ahora su regreso a la música no ha sido nada más que triunfal para la joven cantante. Cabe mencionar que Selena hizo su primera aparición en los escenarios tras su descanso en los pasados American Music Awards, en donde deslumbró con su presentación y contó con el apoyo de sus amigas de la industria, Taylor Swift y Halsey. A pesar de los supuestos errores técnicos de la transmisión de los premios, donde se dijo que desafinó en toda la presentación, pero bueno, eso ya es pasado, pues ahora sus millones de fans no caben de la emoción de saber al fin la fecha de lanzamiento del nuevo y tan esperado álbum musical de la cantante. Pero bueno, ¿y ustedes cuál de estas canciones esperan escuchar muy pronto? Bueno, déjenme saber todas sus opiniones aquí en los comentarios o en mi cuenta de Instagram @johnnytorres, y entérate de muchas más noticias entrando a nuestro perfil. Y por supuesto, suscríbete a este canal, porque aquí encuentras todos los días lo último del entretenimiento y lo más viral.